y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos. Todos asentían y se admiraban de las palabras de gracia que salían de su boca y decían: ¿No es este el hijo de José? Él entonces les dijo: Sin duda vosotros diréis lo que hemos oído que se ha hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: De cierto os digo que ningún profeta es aceptado en su propia tierra. Mas en verdad os digo muchas viudas había en Israel en los tiempos de Elías, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a Sarepta, en Sidón, a una mujer que era viuda. Y muchos leprosos había en Israel y ninguno fue limpiado, sino Naamán, el sirio. Al oír estas cosas, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose, echaron fuera de la ciudad y lo llevaron hasta la cima del monte sobre el que estaba edificada su ciudad para despeñarle. Pero él, pasando por medio de ellos, seguía su camino.